Buenos días. ¿Qué quería? Busco a la señorita Elena. ¿Es aquí? ¿A la señorita Elena? Sí. Espere. No se mueva. Espere. ¿Sí? Sí. Bien. Que espere. Ahora voy. Buenos días. Hola. ¿Usted preguntaba por Elena? Sí, señor. Vive aquí, ¿no? Vivía. Ya no. Elena era mi hija, pero murió hace 2 años. Perdone. Yo busco a Elena Oleza. Ah, yo soy Oleza. Pero yo estuve con ella hace apenas 2 meses. Habrá un error. Elena murió hace 2 años. En agosto hará 3. 2 meses, dice. ¿Quiere acompañarme? Se impresiona usted pronto. Tiene que dominarse. Es que no puedo entenderlo. No hay nada que entender. Camila, los niños ahora no. Llévatelos. Pero Elena me describió todo esto como es. Todo. La casa. El parque. Las torres. Cuando lo he visto, ya lo conocía. ¿La playa también? Solo aquel tubo. Nunca me dijo que estuviera ahí. Es lógico. Aquel túmulo es su tumba. Elena quiso que la enterrásemos ahí. Dice usted, quiso. Amaba el mar sobre todas las cosas. Todo tiene su lógica. ¿Qué clase de lógica? Ella se lo describió todo como ella lo conocía. Sin la tumba, quiere decir. Precisamente. Es que ese túmulo quiere decirme cómo murió. Se la tragó el mar, aún no sabemos cómo. Nadaba muy bien, gobernaba su barca como un marinero. Pero un día no regresó. Y las olas arrojaron el cuerpo aquí. Sí, aquí mismo. Se me ocurre una cosa. ¿Por qué no se queda con nosotros? No hay motivo. Sí lo hay. Usted vino a buscarla. Y aquí está, por lo menos, su recuerdo. No, no es una razón. Tenemos en común a Elena, usted y yo. Tampoco le pido que se quede para siempre. Unos días, el tiempo que usted quiera. No sé. Pienso que ni siquiera hablamos de la misma persona. Es imposible. ¿Por qué? Tengo mi trabajo. Le ofrezco uno. Eventual, claro. Tan eventual como usted quiera. ¿Aquí? Sí. Mis hijos necesitan repasar sus lecciones. Y usted se dedica a la enseñanza. Este será su cuarto. Fue de Elena. Quédese por esta noche, o por el tiempo que quiera. Bueno,
solo por esta noche. Desde aquí verá la playa, el parque. Hay paz. Podrá estudiar o pensar o hacer lo que guste. Señor Oleza, gracias por haberme dejado este cuarto. Cenamos a las 8. Baje cuando quiera. ¿Es ese modo de marcharse? ¿No hay nadie de quien despedirse? Buenas noches, doctor Vila. Buenas noches, profesor. Buenas noches, papá. Gran Reserva. Les gustará. Y le animará a hablar. ¿Hablar de qué? Beba primero. Vamos, beba. No se preocupe. La noche es larga. Tómese tiempo. Tómese todo el tiempo que quiera. ¿Verdad, doctor, que descansa contar lo que le atormenta a uno? Sí, es una buena terapéutica. A mí, señor Oleza, no me atormenta nada. Yo le ayudaré. ¿Cómo la conoció exactamente? ¿Qué ocurrió en los primeros momentos? Vamos. Vamos. Diga. Es que casi no podría decirlo. Thank you.
No es nada, era solo mirarla. Yo también. ¿Le gusta? Aún no lo sé. ¿Buscamos otra igual? Buenos días. Buenos días. ¿El señor se ha levantado ya? Sí, está en el salón. Buenos días. Me he retrasado. Por favor, aquí somos libres. Solo que hemos desayunado antes porque tengo que ir a la ciudad. Sírvase lo que quiera. Yo regresaré hoy mismo. Negocios, ya sabe. Señor Oleza. Puede usted hacer lo que quiera. La playa suya. Y el parque, y la casa, y los libros. Todo. Señor Oleza, alguien paseaba al amanecer por la terraza de atrás. Ya. No haga caso de su imaginación. Comprendo que está usted algo excitado, pero... Pero es que lo vi. Era un ser real y... Sí, sí. ¿Tan real como Elena? A veces el tiempo también se termina. Ahora empieza. Si te vas, iré contigo. No, no quiero. Pero has de volver. Tal vez. ¿Mañana? No. Mañana no. Un día. Tal vez pronto, no sé. Si no vienes, iré a buscarte. Vendrás conmigo cerca del mar, en el invierno. ¿Sabes quién está ahí dentro? Elena, ¿verdad? ¿La conoces?
No lo sé. ¿Sabes una cosa? Yo amo a la señorita Elena. La amé siempre. Y la veo día a día, dorada con... ¡Basilio! Vamos, que todos están ya en la fila. Vamos. ¿Puedo darle un consejo, señor? No se acerque a la playa cuando estén los locos. Este parecía tranquilo. Y lo es. Pero ¿sabe una cosa? Hace 20 años incendió su casa con su padre dentro. Lo achicharró. Allí dentro lo achicharró. Es un incendiario. Cuando estoy sola. Es mamá. A veces ella toca el piano y nosotros bailamos. Mamá toca muy bien. ¿Vuestra madre? ¿Vive aquí vuestra madre? Está enferma, no baja nunca. ¿Pasó usted bien el día? Estuve en la playa. Gran cosa la playa. Gran cosa el agua. Al regresar, oí un piano. Sí. Mi mujer. Claro, la madre de los chicos. No, no es su madre. La madre de los chicos y de Elena murió hace 7 años. Me volví a casar el año pasado. Me encontraba muy solo, pero por desgracia... ¿Está enferma? Los nervios. Ni siquiera puede salir de su cuarto. La trata el doctor Vila. Es un gran amigo y un médico eminente. Señor Oleza. He tenido suerte de encontrarle. Me asegura que se curará. ¿Decía usted? Esta mañana he visto algo curioso. ¿Ah, sí? Una pieza de cerámica hindú. Hay muchas piezas de cerámica en la casa. A mí siempre me han gustado. Pero esta la compró Elena estando conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Venga. Estaba ahí. Ya no está. Bueno, yo no recuerdo ninguna cerámica hindú precisamente ahí. No va con el estilo de la habitación. ¿Comprende? Pero esta mañana sí estaba. No creo que nadie la haya quitado. Thank you.
este es el de la playa. Y usted, Basilio, ¿no? Para servir a Dios y a usted y al doctor Vila, que es muy bueno. ¿Usted conocía a la señorita Elena? Sí, como usted mismo. ¿Y cómo era? No lo sabe usted. No mucho. Pues... no sé. Ella y yo nos comprendíamos. Sabíamos que las nubes solo traen pájaros. Y que la muerte es empezar otra vez. Y correr. ¡Basilio! Sí, doctor. Me llamó él, doctor. Me llamó él, doctor. Anda, ve adentro. Sí, doctor, sí. Adentro. No molestes. Adentro. ¿Qué? ¿Dando un paseo? Conocía poco el pueblo. Si vuelve a la casa, iremos juntos. ¿Cómo marchan sus experiencias? Su caso es típico y peligroso, en cierto modo. ¿Tiene nombre? ¿Y qué importa un nombre? Importan las personas. Y en este caso, la persona es usted. Pero para mí todo ha sido real. Yo amé. Precisamente. En ocasiones, esas alucinaciones sustituyen ventajosamente al amor. Y llegan al convencimiento de que el mundo inventado en ellas es el real. Y que la distancia entre los dos es muy corta. Y merece la pena saltar esa distancia. ¿Quiere decir el suicidio? Llámelo así, si quiere. Se trata de un acto personal, volitivo, como el deseo. ¿Sabes, Martí? Es como si viviera por primera vez. Como si conociera ahora lo que significa respirar y que el sol me acaricie. Como si yo perteneciera al mundo, sin pretender que el mundo me pertenezca a mí. ¿Cómo murió la señorita? Pero si ya lo sabe. No estoy seguro. ¿Cómo fue? Pues... la lancha naufragó a la salida de la bahía. Era un día malo y todos le habíamos dicho que no saliera, que se quedase en casa. Esta era su barca. Y mire, este es el agujero que la hundió. ¿Está recién pintada? Sí. Verá, el señor quiere que la tengamos siempre como si ella fuera a venir a llevársela. Para él, no sé, es como si estuviera viva, solo que no puede venir. Yo creo que por eso se casó con la segunda señora. ¿Usted no se ha fijado cómo se parecen? Yo no la conozco. Locas, ¿eh?
Bueno, no sé realmente. Las hay muy jóvenes, incluso bonitas. Mire aquella que se levanta la falda para mojarse los pies. ¿Sabe en qué he pensado? No. Daremos una fiesta, a lo grande, para que reviva el esplendor de esta casa. Porque lo tuvo, ¿sabe? Solo que me he descuidado demasiado. Me he dejado llevar por mi amor a la soledad. Invitaremos a todo el mundo. Señor Oliza, me marcho. No le creo. Puede creerme. Me siento como un extraño aquí. No me encuentro bien. Es usted muy amable, pero yo... ¿Pero no puede usted dejarme ahora? ¿Por qué? Porque tiene usted que echarme una mano en mi fiesta. ¿No se da cuenta? Nosotros somos provincianos. Usted sabe más que yo. ¿Usted cree? ¿De qué sé yo más? De lo que se ha de hacer en una juerga. Usted habrá vivido alguna, ¿no? Tal vez. Pero no para enseñar. Eso. Eso precisamente. Por ejemplo... ¿Qué hacía usted con Elena? ¡Vamos! ¡Dígalo! Ya verá. Invitaremos a toda la buena sociedad de los alrededores. ¿Y usted? Usted será mi principal espectáculo. ¿Por qué yo? ¿No se da cuenta? Usted ha conocido a Elena 2 años después de su muerte. ¿Se imagina lo que puede contarle a los invitados? Usted será el centro de la atención. Tengo que marcharme, señor Oliza. ¡No! Ya está. ¿Quitaremos la alfombra? ¿Qué le parece? No sé. Es bonita. No, no es bonita. Es triste. Y apaga los pasos. Y los pasos de la gente están hechos para escucharse. ¿Oía usted los pasos de Elena cuando se descalzaba? Y se acercaba a su lecho. ¿Los oía? ¿Los oía? ¿Los oía? ¡No lo sé! Me lo imaginaba. Las mujeres no hacen ruido. Como los fantasmas. Porque unas y otros... solo existen aquí, 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 aquí. ¡Cállese! Thank you.
Señora, soy de la sastrería Viñas. Muy bien. ¡Niños! ¡Niños! ¡Ha llegado la ropa para la fiesta! ¡Niños! ¡Niños! Muy bien, date la vuelta. Estás preciosa. Ahora solo falta peinarte. Alfonso, ¿tú ya estás? Creo que sí. Vuestra madre quiere veros. Vamos para que vea lo preciosos que estáis. ¿A dónde va? No sé. Pues hay que saber siempre a dónde se va. ¿A dónde y por qué, amigo? Es la primera regla de la vida cuerda y usted la ha olvidado. ¿Se da cuenta de que así camina usted hacia su autodestrucción? ¿Qué es? Son los primeros invitados. Venga, vamos a recibirlos. Pues no parece loco. Es que no tiene por qué estarlo. Terso, terso, terso. Las personas normales no podemos tener alucinaciones. ¡No! ¡Es cierto eso, doctor! ¡Pero es guapo! ¡Qué guapo! ¡Y qué bien constituido! He oído un disparo. ¡Traiga eso! ¿Pudo hacerse algo? Yo. Bueno, no ha sido nada. Nada, nada. Y ahora, a divertirse. Vamos. Se le pasará pronto. Estaba cargada. Yo no la... Claro, usted no. Olvídelo. Vamos. Thank you.
Elena. ¿Pero qué dice? La ha confundido, no es Elena. Vuelva, vuelva con la gente. Ven, querida, te presentaré. Era Elena, doctor Vila. ¿Elena? ¡Basilio! ¡Fuera, Basilio! ¡Nadie te ha invitado! Doctor... 20 años esperándole. 20 años sin mujeres. Todas para ti. Basilio, deja eso. No, esta vez no te haré caso. ¡Ay! Doctor, ven. Espérame, doctor. Ven, doctor. Ven. Espérame, doctor. Espérame. Nada de matar. Maldito. Ahora nosotros nos vamos. Haremos lo que siempre quisimos hacer.
loco, si quiero. Pero no te dejaré aquí solo nunca. Nunca. No te la lleves. No te la lleves, que es mía. Ha ha ha.